su nombre y apellido. Cuéntenos cómo fue esa situación para usted. Buenas tardes, mi nombre es Denise Montero, soy paciente oncológico del Hospital Padre Machado. Tengo ya 5 años de operada y de verdad esto fue un impacto para mí, para toda mi familia, debido a que en mi proceso mi pareja tuvo un accidente y muere en el proceso. O sea, yo cumplo 5 años de operada y él cumple 5 años de muerte. Entonces en mi proceso me tocó vivir eso también. Pero gracias a Dios tuve el apoyo de mis hijos, de mis amigos y de las fundaciones. De la Fundación Germán Rodríguez, Cáncer de Mama Venezuela y más, que me han apoyado mucho. Y de verdad, le hago un llamado a todas las mujeres que se hagan su autoexamen, acudan al médico. Un diagnóstico a tiempo puede salvar tu vida. La dotación de los equipos, de los medicamentos necesarios para los pacientes, ¿cómo lo ve actualmente en el país? Mira, ahorita estamos pasando una situación bastante difícil porque no hay medicamento, no hay quimioterapia, y entonces se trabaja con las fundaciones que nos donan. Nos donan medicamentos y nosotras mismas le hacemos llegar a nuestras compañeras, que no debería de ser, pues. ¿Es costoso el tratamiento? Es muy, muy costoso. El tratamiento es demasiado costoso. Y somos personas que no tenemos, pues, que no tenemos cómo costear nuestro tratamiento. Y entonces se nos hace difícil. Llega un momento que la persona se deprime tanto, no por la situación del país, que llega un momento que no sabemos ni qué hacer, pues demasiado, demasiado caro, demasiado costoso todo. ¿Cuál es el llamado de usted a las autoridades, a las personas que tienen la posibilidad de cambiar esta situación o de mejorarla? Mira, hoy, bueno, me dan hasta ganas de llorar porque de verdad es una situación bastante difícil. Le hacemos un llamado al presidente de la República, a todos los entes gubernamentales para que por favor se aboquen a nuestra situación, porque de verdad que la situación está difícil y necesitamos, queremos vivir. O sea, somos pacientes que estamos en la lucha y queremos vivir. Y que si le digo a todas aquellas personas que están pasando por eso que sí se puede. Sí se puede, porque si nosotras podemos, ustedes también pueden. ¿Su nombre y apellido de nuevo? Mi nombre es Berkis Montero. Gracias, señora Berkis.